Este vídeo está patrocinado por Fabrizio Bianco, el supercompositor de los 80. Para música gratis, suscríbete a su canal y escúchalo en todas las plataformas de streaming. Fabrizio Bianco, el supercompositor de los 80. Sí, amigos, se acabó. Ya hemos llegado a la última película de la saga y hoy reseñamos Muñeco Diabólico de 2019, el remake. Hostia, familia, esta película, bueno, ha despertado la furia de los fans de la saga. Me hace mucha gracia porque, por una parte, la gente dice que esto no tiene nada que ver con Chucky, que no tiene nada que ver con Muñeco Diabólico y por eso odian esta película. Pero en realidad, las secuelas anteriores, que sí que son fieles, han sido vapuleadas también por los fans. No sé muy bien qué quiere la gente, pero aquí tenemos una película que, por supuesto, como remake de Muñeco Diabólico, está todo mal. O sea, está todo mal. Sí es cierto que el storyline de la película es muy similar, en el sentido de que tenemos a un niño con una madre soltera que recibe de pronto el muñequito es un asesino y bla, bla, bla. En ese aspecto es muy similar. Si hubieran hecho esta película con otro nombre, en vez de Muñeco Diabólico de Child's Play, le hubieran puesto el chat GPT que se volvió loco o algo así, pues la gente hubiera dicho, oye, que esto es una copia de Muñeco Diabólico, porque obviamente es muy similar. Pero por otra parte, para ser un remake, se han tomado unas licencias que, por un lado, tengo que alabar porque se han arriesgado y han hecho algo completamente diferente, pero por otra parte, parece como si a la persona que ha hecho, al equipo que ha hecho esta peli, no le gustan las pelis originales de Muñeco Diabólico, porque algunos elementos de la historia que creo que eran muy interesantes se han suprimido completamente para actualizar esta saga con elementos modernos. En la original teníamos a Chucky, era el alma de un asesino en serie que se metía dentro de un muñeco mediante un rito de vudú, que yo entiendo que es algo bastante inverosímil, lo entiendo. Que a día de hoy habrá gente que diga, oye, esto no hay quien se lo crea, ¿no? Pero bueno, es cine, ¿no? Y es una saga ya conocida. Yo creo que aquí lo que se ha intentado hacer es ignorar a los fans originales para conseguir un nuevo público más joven, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues se trata de un muñequito que va conectado a la nube de una gran corporación de estas tecnológicas, como si Google te saca un muñequito que está sincronizado con la nube y que tal, ¿no? El muñeco es un robot que se mueve bien, que es capaz de hacer cosas ya de por sí que son increíbles, que es capaz de tener conversaciones, recuerda y demás, y que se vende como un amigo para los niños, ¿no? Para que los niños nunca estén solos y demás. Bueno, el primer problema que tiene esta peli es que el diseño del muñeco es horrible. O sea, de verdad, tiene un cierto parecido al original, pero es horroroso, ¿eh? O sea, es feísimo. O sea, no hay quien se crea que este muñeco le gusta a un niño. O sea, de verdad, el anterior ya podía dar mal rollo, pero bueno, los muñecos en sí suelen dar mal rollo, los muñequitos estos, pero este, en este caso, es que es horroroso. Es feísimo, ¿eh? Pero feo, feo, ¿eh? O sea, qué feo es. Yo cuando... En la primera escena que veo a los muñecos estos así con la cara así, digo que yo, eso no hay, o sea, ese muñeco no está, que no está bien diseñado, no está bien diseñado. Y además es una cosa que, como fan de la saga, se va a echar mucho en falta el diseño del anterior Chucky. Es que podían haber hecho lo del robot, pero respetando el diseño anterior, y creo que hubiera molado mucho, porque la cara del Chucky original de bueno a cuando se le pone la cara de cabrón, creo que es un contraste chulísimo. Y bueno, aquí eso se pierde porque el diseño es terrible. Right. Totally not weird at all. Luego, por otra parte, tenemos a un Andy Barclay, que es más mayor que en la original. Que hay gente que eso le gusta, ¿no? Porque así el personaje es un poquito más, bueno, más complejito, más interesante, ¿no? Pero en realidad, a mí me gusta muchísimo más el original. Porque, bueno, en este caso, primero que era mucho mejor actor el niño. En el sentido de, claro, que al ser tan joven chocaba mucho estos momentos dramáticos y demás. El chaval lo hace bien, actúa bien, pero a mí me resultó muchísimo más enternecedor el original. Y mira que se esfuerzan para
poner elementos de vulnerabilidad en este personaje, ¿no? El chico tiene un audífono, vive con su madre soltera porque su padre, bueno, no sé si los ha abandonado, no sé si ha muerto, no me entero muy bien porque creo que no lo cuentan, pero bueno, yo creo que les ha abandonado el padre, ¿vale? Y no se sabe mucho de él porque hay un momento que tiene una conversación con Chucky en el que le dice eso, que todo el mundo le acaba abandonando y tal, así que imagino que se refiere a su padre, ¿no? Y bueno, el pobre pues da pena, da penilla y eso. Es un chaval solitario así que no quiere además empezar relaciones con amigos ni nada, como porque tiene miedo a perderlos, ¿no? A que acaben dejándole. ¿Qué pasa? Que conoce a este muñequito y acaba teniendo una relación de amistad con él. Que esto hay que reconocérselo a la película. Consiguen, que esto es muy importante y mucha gente parece ignorarlo, consiguen que el muñeco de alguna manera te dé pena. O sea, el muñeco está construido de una forma como muy inocente, es un robot que va aprendiendo y es inocente y malinterpreta las cosas y resulta tierno en algunos momentos, ¿no? Parece que tiene un cariño genuino por Andy, que se preocupa por él y le quiere. Hay momentos que da penilla. Por cierto, la voz del muñeco está doblada por Mark Hamill, el mismísimo nuestro maravilloso Luke Skywalker, y hace un trabajo fantástico. La voz está muy bien, la voz está muy muy chula. Hay momentos súper súper geniales, ¿no? Porque tenemos la voz de chico bueno hablando guay y luego tenemos cuando se vuelve malo, que tiene pues otro tono y sin llegar a ser tan exagerado como Chucky, porque tened en cuenta que es algo diferente, pero que sí, que tiene unos contrastes chulísimos y que Mark Hamill hace un trabajo aquí fantástico. ¿Lo comparamos con Brad Dourif? Mejor no, pero hace un buen trabajo. La explicación por la que el bicho este, el muñeco, se vuelve un asesino me parece también un poco vaga, ¿no? Resulta que estos muñequitos se fabrican en Vietnam y tenemos una escena en la que un programador está ahí montando los muñecos y su jefe pues le maltrata, le pega, le pega dos guantazos y le humilla, ¿no? Y el colega, para vengarse de su jefe, lo que hace es sabotear uno de los muñecos, presumiblemente, ¿no? Mete una línea de código que lo que hace es quitar los protocolos de seguridad, ¿no? Para que pueda decir palabrotas, para que pueda hacer daño, para lo que sea, ¿no? Quita todos los protocolos de seguridad y se suicida acto seguido, ¿no? Simplemente alguien, para vengarse, sabotea uno de estos muñecos que acaba, por cosas de la vida, en casa de este niño, porque la madre trabaja en unos grandes almacenes, muy parecido a la peli original. Y bueno, pues este muñeco, al estar defectuoso, la madre lo coge y se lo lleva al hijo. Le dice, oye, que esto está roto, porque pues, ya sabes que no tenemos dinero, pero te regalo esto y a ver si lo puedes aprovechar. Y bueno, sí, tiene algún defectillo, pero parece que funciona bastante bien. Pero claro, el muñeco al poco tiempo ya empieza a demostrar que no funciona como los demás. Dice palabrotas, hace cosas raras, tiene comportamientos ahí un poco chungos, ¿no? Hay que reconocerle a la peli, aparte de esto de que el muñeco nos puede llegar a caer bien, en algún momento da incluso pena, hay que reconocerle también la atmósfera de terror y, por supuesto, la cinematografía y demás. Esta peli es muy buena, ¿vale? A nivel cinematográfico, a nivel técnico. A nivel técnico es muy buena, con unos planazos, con unos... O sea, la película está muy, muy bien, preciosamente filmada. Está muy guay, es una peli de género y tal, pero con unos planos muy chulos, todo muy cuidado y... Y en ese aspecto la película es una pasada. Los efectos especiales también están muy bien, se usan efectos prácticos casi todo el rato, pero sí que hay algún momentillo con CGI que igual canta. Incluso en alguna muerte gore, porque las muertes de esta peli, que no son muy numerosas, pero son gore, son bastante fuertes, ¿no? Tenemos unas escenas muy brutas. Hay una en particular que usa un CGI ahí que ensucia el resultado, ¿no? Pero en general las muertes son bastante satisfactorias. A mí la impresión que me ha dado es lo que he dicho antes, que la película está hecha por alguien que parece que le mola el género. De hecho, la película está llena de un montón de homenajes a películas de serie B de los años 80. Incluso hay una escena en la que los niños están viendo la matanza de Texas 2, ¿vale? Y parece que la están viendo, lo primero que me choca es que parece que la están viendo en orden incorrecto. Aparecen escenas de mitad de la película, luego aparecen del principio, luego aparecen del final. Y vemos cómo los niños se están partiendo el culo viendo estas escenas gore. Y Chucky malinterpreta la situación. Ve que los niños se están riendo mientras se machaca y matan a personas en la televisión. Claro, el muñeco no ve y cree que eso le gusta a la gente, ¿no? Que la sangre y la violencia real
les mola a los niños, ¿no? Por eso digo que el personaje de Chucky, al ser tan diferente a la original, de alguna manera resulta efectivo, ¿no? Porque es como inocente. Empieza de esa manera, ¿no? Siendo inocente y tal, pero luego ya se vuelve malo, ¿vale? ¿Por qué? Hay otra cosa del guión que no me cuadra mucho, y es que, claro, al principio se trata, pues eso, de una inteligencia artificial que está malinterpretando señales, digamos, ¿no? Y aparte tiene un mal funcionamiento. Pero luego ya directamente desarrolla sentimientos que son muy humanos, que no son de una máquina. Son celos, envidia, ese rollo posesivo. Es como una especie de alegoría de la amistad tóxica, ¿no? Se podría ver de esa manera, ¿no? La película. Porque sí, mucho amor y te quiero mucho y nunca te voy a dejar, pero luego en realidad al final acaba siendo algo muy, muy negativo y muy oscuro. Al final de la peli tenemos un clímax totalmente exagerado, ¿no? Con bastantes muertes y demás, en los grandes almacenes donde trabaja la madre, en el lanzamiento del nuevo Buddy, que se llama, por cierto, aquí no es Good Guy, aquí se llaman Buddy, los muñequitos. Y resulta que, bueno, nuestro Chucky hackea a todos los muñequitos de allí, a los drones, a todo, y empiezan a atacar a la gente, a matar, a quemar y a destrozar. Yo no sé por qué tenía el recuerdo de que en esta película morían niños. Yo esta peli la vi hace un par de años, la vi, creo que fue durante la pandemia, si no me equivoco. Y bueno, tenía un recuerdo de la peli que... Tenía un recuerdo mejor de lo que me ha parecido ahora, la verdad. Me ha parecido una peli divertida, sigo diciendo que es una película divertida y que te lo pasas bien, sin duda. No es una peli que te arrepientes de ver, pero sí que tiene demasiados momentos muy inconsistentes. Y como remake es horrible, como remake está todo mal, como remake lo han hecho todo mal. Que ya os digo, por un lado, agradezco que se haga algo nuevo, pero por otro lado igual se han alejado demasiado, porque encima al respetar los nombres de los personajes y tal, pues creo que es mucho más, lo hace mucho más extraño al final. Sin embargo, bueno, pues me ha dejado un buen sabor de boca y es una peli que está bien, pero que obviamente no hace justicia a esta fantástica saga. He empezado a ver la serie de televisión, cuando la termine, pues haremos otro vídeo. Y no sé si dejar la tier list para cuando vea la serie, pero no me gusta mezclar televisión con cine, así que probablemente hagamos la tier list para este sábado. Y luego ya, pues cuando termine la serie de televisión, pues hacemos un vídeo o bien de temporadas, o bien hago un podcast hablando con alguien sobre la serie. Ya me buscaré qué hacer. ¿Vale? Pues nada, familia, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Si así ha sido, dejad vuestros likes, comentarios y demás. Y nos vemos en el siguiente muy prontico. ¿Eh? ¿Cuándo? Mañana. ¿Y qué vas a subir, Back? Pues video Back, como siempre. ¿Y vas a tener conversaciones así hablando contigo mismo? Probablemente. ¡Pues qué bien! Matadme.